Hola mis amigos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Pareciera temprano usted, pero ya son las 12 y está bien nublado porque está amanecido como una mañana, como temporal, digamos, porque se vienen pequeñas lluvinas, sequitas, sale el sol, viene la lluvia y así está. Yo voy a cortar los tomates para hacer el arroz y hacer una ensalada para el almuerzo, porque ya es tarde. Está ahí abajo, güey. Ya voy a llegar. Por acá están los tomates, mira. No son muchos, pero sí están bien grandes ya. Se crecieron. Ahí están. Son pocas matas, pero sí han dado bastantes tomates. Usted, mire, hay varios tomates. Es que vamos a cortar los que estén como más rojitos. Y así lo vamos a ir cortando de acuerdo a que se vayan madurando. Porque si no se van a arruinar con tanta lluvia que les ha caído. Y como comienza el invierno, usted, ya están maduros. Es el primer corte de las matitas, miren. Y se han dado bien grandes. Creo que voy a cortar los que estén más maduros. Y los que aún le faltan los voy a dejar para que maduren más en la mata, porque son poco los que voy a ocupar ahorita. Y voy a dejarlos para que se sigan madurando de espacio. Tuve que cortar un ratito, mire usted el video, porque mi hijo no se sabe todos los precios de las cosas en la tienda. Y me venía a preguntar por el precio. Viera qué cuesta usted cuando uno no tiene un esposo que le ayude. Cuesta. Pero ahí vamos, ¿verdad? Mire cómo están, si esto da gusto. Ahorita que el tomate está caro, esto da gusto, mire. Hermosas. Ya se opacó el sol, parece que ya viene más lluvia. Pero esto así es. Hay que echarle ganas uno solo porque ni modo, ¿verdad usted? Así. Solo voy a cortar esto. Miren. Están bien bonitos. Aún le falta esos, todavía los voy a dejar para que sigan madurando. Porque sí. Bueno, quiero ver. Creo que voy a... Sí. Creo que eso les falta todavía. Falta toda la picha. Así es que me voy a quedar con estos ahorita para ir a hacer la ensalada. Así es que así usted. A uno solo le cuesta, pero ni modo, hay que trabajar. Porque si no trabajamos, no vamos a comer. Así es que gracias por ver mi video, por tomarse el tiempo para ver mis videos. Gracias a todos mis suscriptores. Dios me les bendiga grandemente por tomarse el tiempo por ver mis videos. Gracias, ¿eh? Ya se puso nublado otra vez. Ya se puso nublado.
Y vamos a cortar este video para que no se los haga muy largo usted, porque ya van a ser las 12. Ya van a ser las 12. Y hay que hacer el almuerzo. Que está por aquí. Está el conejo, pero está dormido. ¡Neko! ¡Eco! ¡Neko! Mira qué dormilón. Este no salió. Bueno, mis amigos chulos, les dejo para un próximo video. Así es que muchas gracias por este tiempo. Y hasta un próximo video. Adiós. Bye bye.